Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy te voy a enseñar a hacer una isla 1v1 estilo Galaxy que está muy, pero muy chida. Pero antes de comenzar este video, te invito a que te suscribas al canal, que dejes tu like y que compartas este video con todos tus amigos. Ya somos 100 suscriptores, muchísimas gracias. Los videos han sido muy bien apoyados, recibidos por la gente. Hemos tenido buenas visitas y buenos likes con pocos suscriptores. Y bueno, pues muchas gracias. Y bueno, pues sin más que añadir, comencemos con el video. Para iniciar a crear esta isla, pues bueno, vamos a ponerla a crear nueva isla. Vamos a poner la isla del bloque y le vamos a poner como queramos que se llame nuestra isla. Lo segundo que vamos a hacer es irnos a galerías y escoger estas dos galerías que están viendo en pantalla. Y bueno, luego lanzarlas al ladito para poder construirlas. El siguiente paso sería seleccionar el piso negro, pegarlo en la isla. Y luego irnos a dispositivos y seleccionar este dispositivo que están viendo en pantalla. Y lo vamos a lanzar junto a la manchita negra que se ve ahí, que es el centro de la isla. Y lo vamos a copiar dos veces y luego con el piso lo vamos a pegar arriba de esas plataformas. Y vamos a hacer como que un rectángulo de 4 pisos. Lo siguiente es ir a las galerías de colores. Aquí ya depende de qué color va a ser su galaxia. La mía va a ser galaxia morada, pues como toda isla que se ve más chida, ¿no? Entonces vamos a ir por este círculo que están viendo de grueso. Y vamos a achicarlo y lo vamos a poner en cuadrícula de 16. Luego vamos a ir a nuestro tipo rectángulo que hicimos. Y lo vamos a pegar en los bloques del exterior, en el centro. Para que pues cuando pongamos las plataformas de aparición no se vea nada más el piso, se vea como que es circulito. Bueno, lo siguiente es irnos a dispositivos y seleccionar las plataformas de aparición y las vamos a poner ahí en los exteriores del rectángulo. Como ven, los LEDs quedan en el centro del círculo y luego las vamos a editar y donde sea visible durante las partidas les vamos a dar a no. Luego nos vamos a ir de nuevo a dispositivos y vamos a seleccionar este dispositivo que parece como una tipo zona. Y bueno, la vamos a editar y le vamos a dar en radio de captura 1.8. Y bueno, pues vamos a seleccionar el color que queramos. En mi caso, pues les digo que va a ser morada la isla, entonces le vamos a seleccionar morado. Bueno, lo siguiente que tendremos que hacer es ir de nuevo a las luces LED. Y en mi caso seleccioné este tipo luz morada que parece una barrerita. La vamos a poner en cuadrícula de 1.4, no, de 4, en cuadrícula de 4. Y la vamos a poner en el exterior de nuestra plataforma, de nuestro rectángulo, como rodeándolo todo. Lo siguiente es irnos a ajustes de juego y en ajustes vamos a ponerle de momento y día que sea las 3 de la mañana. En intensidad de la luminosidad le vamos a dar en 30, en color magenta pues va a ser el color de mi isla. Luego intensidad de la niebla 30 y le vamos a dar en color de la niebla negro. Siguiente que vamos a hacer es también en ajustes de juego, en ajustes vamos a irnos a daño del entorno y le vamos a poner solo construcciones y en las construcciones pueden destruir el entorno, le vamos a dar a no. Luego vamos a ir a la galería de negro y vamos a seleccionar las escaleras y las vamos a poner ya en los cuadraditos del medio, ya para que sean las escaleras de PvP. Vamos a ir abajo y abajo de las de nuestro rectángulo vamos a poner una barrera y vamos a poner un inventario predeterminado que son los objetos que están viendo en pantalla y bueno, pues los vamos a poner ahí abajo. En el inventario vamos a poner las armas que queremos para el PvP, en mi caso voy a poner las que están ahorita en el juego y cómo se utilizan.
Y en barrera, en donde dice visibilidad de la barrera, le vamos a dar en nebulosa morada. Y en anchura de la barrera le vamos a dar 100. Y en profundidad de la barrera vamos a ponerle 100. Y como ven, ya se crea una galaxia morada en el piso. Y bueno, se ve muy 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 chida. Luego nos vamos a ir al borde y vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner en un borde el visibilidad de la barrera nebulosa morada. En anchura de la barrera 100 y ya en profundidad lo vamos a dejar en 1 y en altura de la barrera en 100 para que esté alta y ya no sea como que profunda. Nos vamos a ir de nuevo al otro extremo y vamos a hacer lo mismo con los 4 extremos. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es copiar el tipo turbo que pusimos debajo de nuestras rampas de PvP. Nos vamos a ir a un costado y vamos a ponerlo hasta arriba. Una vez que esté hasta arriba, bueno, vamos a ponerle un piso y le vamos a poner otro piso al lado. Y luego vamos a hacer este tipo de construcción que están viendo para que no nos caigamos a la hora de poner nuestra barrera. Y ponemos la barrera viendo hacia abajo. Y bueno, le ponemos lo mismo en visibilidad de la barrera nebulosa morada. Y en anchura de la barrera 100 y en profundidad de la barrera 100. Y ya en altura de la barrera lo dejamos en 1. Borramos nuestra pared que hicimos. Y bueno, pues ya estaría terminada nuestra isla PvP tipo galaxia. Y bueno chicos, pues hasta aquí el video, espero les haya gustado muchísimo, compartirlo con todos sus amigos. Les dejo una demostración de un 1v1 para que vean cómo resulta esta isla en un PvP. Y bueno, si quieren aprender a configurarla, ponerle los ajustes de juego y todo eso, se los dejaré abajo en la descripción. Y bueno, pues sin más que añadir, nos vemos hasta un nuevo video, un saludito y hasta la próxima. Adiós. Rages around like an ocean in my head. I can almost feel